El trabajo y la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver el trabajo con la espiritualidad? ¿Se puede ser espiritual independientemente del trabajo que se tenga? ¿O la espiritualidad depende del tipo de trabajo que se haga? En esta lección aprenderemos que la espiritualidad no depende del tipo de trabajo que se hace, sino depende de nuestro andar en la carne o nuestro andar en el espíritu. Muchos piensan que si cambian de trabajo podrán ser más espirituales, pero la escritura nos muestra, fíjese, soldados, eunucos y hasta centuriones romanos que vivían vidas santas aún en sus trabajos, a pesar de sus trabajos tan difíciles. Entonces, no depende del tipo de trabajo, sino de las decisiones que tomamos respecto a la carne o al espíritu. Si andamos en el espíritu y no andamos satisfaciendo los deseos de la carne, entonces los resultados de nuestro trabajo serán diferentes de aquellos que satisfacen los deseos de su carne y no andan en el espíritu. ¿Cómo podemos descubrir si trabajamos en la carne o en el espíritu? Hay quienes que, aun cuando tengan un trabajo, entre comillas, espiritual, o aun cuando sirvan a Dios, hay quienes sirven de tiempo completo a Dios y andan en la carne. Y hay quienes pueden trabajar como soldados o policías o maestros o herreros o vendedores o amas de casa, custodios, pero si andan en el espíritu, ese trabajo los hace crecer más que aquellos que trabajan, entre comillas, en lo espiritual porque lo hacen en la carne. ¿Cómo podemos saber si trabajamos en la carne o en el espíritu? Pues tal y como enseñó Jesús, por los frutos y por los resultados. Ilustremos esto con un chiste. Es un chiste, ¿eh? Es una historia ficticia y divertida, pero muy real en cuanto a estas verdades que estamos aprendiendo. Hay una historia acerca de un taxista que recoge un pastor y que ya cuando va por el camino, el taxista va a toda velocidad. Y el pastor orando a Dios que los libre y pidiéndole al taxista que baje la velocidad. Y de pronto chocan con un camión y quedan atrapados en el auto, malheridos, a punto de morir. Entonces el pastor lleva al taxista a los pies de Cristo antes de que mueran. Y este recibe a Cristo y mueren los dos. Entonces, cuando los dos llegan al cielo, después de la resurrección, del día del juicio final, al final de los tiempos, pues el ángel los lleva a la mansión celestial que les toca. Y el ángel lleva al taxista que se salvó en el último minuto de su vida a una mansión increíble, impresionante, un palacio, un castillo increíble. Y lo dejan allí y se le entregan. Y el pastor piensa dentro de sí: wow, si este taxista que fue salvo en el último minuto de su vida, antes de morir, recibió esto tan hermoso, wow, ¿qué me irá a tocar a mí? No, pues yo voy a tener algo mucho, muy, muy grande, ¿no? Entonces el ángel lleva al pastor al lugar que le tocaba. Y era una residencia, una casa grande y bonita, pero que no se comparaba ni con una milésima parte de la gran mansión, el castillo que le había tocado al taxista. Entonces se queda atónito y le dice al ángel: esto no es justo. ¿Por qué? Si yo toda mi vida trabajé como pastor y me toca esta casa que está bonita, pero no se compara nada con el gran castillo y mansión que le dieron a aquel taxista que recibió a Cristo en el último momento de su vida. Entonces el ángel le dice: bueno, sí es justo, ya que la salvación es por gracia, pero la recompensa acá son por obras. Pero mientras tú trabajabas como pastor, la gente se dormía. Pero mientras aquel trabajaba como siempre, andaba a toda velocidad, la gente oraba. Entonces, el resultado de nuestro trabajo determina si andamos en la carne o en el espíritu. En esta lección vamos a ver 9 resultados de trabajar en el espíritu y 15 resultados de trabajar en la carne.
para así poder examinarnos a nosotros mismos y hacer los cambios necesarios si descubrimos que estamos trabajando en la carne para empezar a trabajar en el espíritu. Entonces, vamos a considerar primeramente en lo que nos debemos ocupar, primeramente en las cosas del espíritu, en Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. También debemos ocuparnos en sembrar para el espíritu. Esto nos lo dice Gálatas 6, del 7 al 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. También debemos ocuparnos en buenas obras. Tito 3:8. Esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Debemos ocuparnos también en la lectura de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia. Debemos también ocuparnos en la exhortación o en el animar a otros. Primera de Timoteo 4:13. Y animar. Y también debemos ocuparnos en la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13 otra vez. Y a enseñar a los creyentes. Para Dios es muy importante en lo que nos ocupamos, ya que para Él nuestra ocupación no es en realidad nuestro oficio, sino que nuestra ocupación es todo aquello en lo que invertimos nuestro tiempo aún al momento de hacer nuestro oficio, porque podemos estar en una fábrica armando cepillos o haciendo ropa, o pues podemos tal vez estar en la policía, ser un policía pues vigilando una calle, pero ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo en el momento de estar en la fábrica? ¿En dónde está nuestra mente? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Nuestros pensamientos? ¿Dónde está? Esa es la verdadera ocupación que Dios ve en nosotros. De nuestra ocupación dependerá si el trabajo, el oficio al cual nos dedicamos, lo hacemos en el espíritu o lo hacemos en la carne. Porque ¿sabe qué? La diferencia entre trabajar en el espíritu y trabajar en la carne es del cielo a la tierra. Dos personas pueden estar realizando el mismo oficio, estar trabajando en el mismo lugar, recibiendo el mismo salario
y sin embargo experimentan resultados diametralmente opuestos, que van desde el gozo hasta el desánimo, de la salud a la enfermedad y del dulce sueño al insomnio. Al final de esta lección, haremos una oración de arrepentimiento si usted, mientras toma este estudio, descubre que está trabajando en la carne. Y vamos a conocer la manera bíblica de cómo, a partir de hoy, podemos trabajar en el Espíritu. Vamos, pues, a considerar los resultados de trabajar en el Espíritu. ¿Nos parece ridículo a los demás? ¿Qué pasó con Zeta? ¿Zeta? Yo estoy cubriéndolo, tomó un día de asueto. Si lo sigues cubriendo, vas a explotar. Nadie me dijo que era tan divertido. Levanta la tierra, la mueves, la vuelves a levantar, la mueves de nuevo, se repite, ejercita los brazos y el tórax. Sí, claro, veo que quieres decir. Sí, eso es fascinante. Lo siento, señor, solo estaba charlando con mi amiga, señor. Acabo de tener una charla con el general Mandíbula y cualquiera que no cumpla con su cuota va a ser despedido. ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Es nuevo! Oye, ¿qué te parece si te ayudamos a mejorar un poco tu actitud? Quitándote tus raciones de este día. ¡Gracias! No sé en qué estaba pensando. ¿Cómo le hablé así? ¡Qué locura! Perdón por causarte problemas, pero si quieres compartir mis raciones, será un placer. ¿Me estás invitando a cenar? No. Bueno, si no tienes ningún otro plan. Revisaré mi calendario. Y, ¿sabes? Me da gusto que Zeta se haya tomado el día. ¿Sabes? El primer resultado de trabajar en el Espíritu es ascenso. Proverbios 22:29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. El segundo resultado de trabajar en el Espíritu es gozar del trabajo. Eclesiastés 5:19. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. El tercer resultado de trabajar en el Espíritu es gozar el bien del trabajo. Eclesiastés 5:18. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. El cuarto resultado de trabajar en el Espíritu es gozar de la vida con la esposa. Eclesiastés 9:9. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. El quinto resultado de trabajar en el Espíritu es alegría. Eclesiastés 2:24. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? El sexto resultado de trabajar en el Espíritu es que vamos a administrar las riquezas de los pecadores. Eclesiastés 2:26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan.
Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. El séptimo resultado, magnífico resultado, de trabajar en el espíritu es dormir bien. Eclesiastés 5:12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco. Pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. El octavo resultado, y un resultado muy obvio, de trabajar en el espíritu es un mejor salario. Eclesiastés 4:9. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. El noveno resultado de trabajar en el espíritu es provecho. Isaías 65:23. No trabajarán en vano. Impresionante, ¿verdad? Al conocer estas verdades, uno se pregunta cómo es que no ha trabajado siempre en el espíritu. Esta verdad cambia toda nuestra perspectiva natural, pues no depende de nuestra capacidad o inteligencia, sino depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Fíjese, el ser ascendido a un puesto de mayor autoridad laboral, el gozar del trabajo, el disfrutar el fruto del trabajo, el estar alegres mientras estamos haciendo nuestro trabajo, el tener un mejor sueldo, el dormir bien, mire, y hasta el tener una mejor relación matrimonial, el llevarse mejor con la esposa, depende de cómo trabajamos, depende de trabajar en el espíritu. Si analizamos cada resultado, descubrimos que nuestra actitud y estado de ánimo por causa del trabajo mejora y enriquece todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea Dios por estas verdades en Cristo. Veamos ahora el contraste y examinemos nuestra vida para saber si estamos trabajando en la carne, para arrepentirnos y dejar de trabajar en la carne y empezar a trabajar en el Espíritu. Está bien, debo aprender a ser positivo. A ser positivo, aunque sea completamente insignificante. Soy insignificante, pero muy positivo. Oh, lo siento, Zeta. Es que no te vi. Es excelente, Azteca. Mi fórmula funciona. Soy tan insignificante que soy invisible. Empiezas a entenderlo. Después de todo, no eres solo tú. Somos todos nosotros. El equipo. En resumen, esto. ¿Un agujero gigante en la Tierra? Bien, amigos. ¿Están en condición? ¡Sí! Sí. Bien. Ahora, R1734 a la Z7829. Formarán la bola destructora. ¿Entendido? ¿Cómo no? ¡Ey! ¿Entendido? No lo olvides, Azteca. Sé la bola. Eso es lo que importa aquí. Recuérdalo. Todos debemos formar una bola. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Z, me encanta mi trabajo. Y tú, creo que piensas demasiado. Vamos, Z. Construyamos una colonia más grande y mejor. Y por el bien de todos, trataré de hacerlo con gusto. Sí, entiendo. ¿Cómo podría no ser feliz siendo solo una pieza de equipo de construcción? Bien, obreros, recuerden. Aquí viene. Sean la bola. Muy bien, sonríe y soportalo. Todo es por la colonia. Creo que esa acrobacia va a provocar algunas demandas. ¡Sujétense! ¿No te dije que las alturas me producen náuseas? No. Sí, estoy consciente. Solté la bola.
El primer resultado de trabajar en la carne es afán, preocupación. Eclesiastés 1:3. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? El segundo resultado de trabajar en la carne es vanidad, o sea, vanidad es que no sirve de nada, es vano. Eclesiastés 2:15. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. El tercer resultado de trabajar en la carne es dureza. Se vuelve duro. Eclesiastés 4:8. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. El cuarto resultado de trabajar en la carne es aflicción. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. El quinto resultado de trabajar en la carne es fastidio. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. El sexto resultado de trabajar en la carne es aborrecimiento. Eclesiastés 2:18. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. El séptimo resultado de trabajar en la carne son dolores y molestias. Eclesiastés 2:23. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. El octavo resultado de trabajar en la carne es insomnio, el no poder dormir. Eclesiastés 2:23, la segunda parte. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. El noveno resultado de trabajar en la carne es sin provecho, no hay provecho en lo que se hace. Eclesiastés 2:11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. El décimo resultado de trabajar en la carne es desperdicio. Eclesiastés 5 del 13 al 15. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. El onceavo resultado de trabajar en la carne es indigestión. La comida no sabe, la comida nos hace daño. Eclesiastés 5:17.
viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. El doceavo resultado, pues después de tantos resultados desalentadores, pues es desesperanza, Eclesiastés 2:20. Así que, desilusionado, me di por vencido. El treceavo resultado, terrible resultado de trabajar en el espíritu es envidia, Eclesiastés 4:4. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Y el catorceavo resultado de trabajar en la carne es insatisfacción, nada sacia, nada llena, Eclesiastés 6:7. Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener qué comer, pero parece que nunca le alcanza. El quinceavo resultado de trabajar en la carne es finalmente una incapacidad. Eclesiastés 6, del 1 al 2. He visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren, y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Impresionante. Mire, la evidencia es abrumadora. Y lo lamentable es que la mayoría, y estamos hablando de aquellos que conocen a Dios, la mayoría trabaja así, aún en el trabajo del ministerio del servicio a Dios. ¿Está trabajando en el Espíritu? Si está trabajando en el Espíritu, crezca en la gracia y el conocimiento de Cristo en su trabajo. ¿Cómo se puede crecer espiritualmente en el trabajo? El trabajo que hacemos, cualquiera que sea, oficina, policía, soldado, ama de casa, carpintero, vendedor, obrero, ingeniero, lo que sea, nosotros en ese trabajo vamos a crecer espiritualmente si aprendemos esto. Muchos, o tal vez la mayoría, comprueban y experimentan que los domingos se llenan de Dios, se cargan las pilas y anhelan el domingo para recargarse las pilas espirituales, como algunos dicen. Podremos imaginarnos si todos los días fueran domingos, alegóricamente hablando, claro. Porque los domingos uno se reúne en la iglesia y somos edificados y crecemos espiritualmente y somos bendecidos. Pero, ¿sabías que en tu trabajo de lunes a viernes también puedes crecer espiritualmente y ser edificado en el mismo grado o aún más que lo que eres en las reuniones de los domingos? Al mismo ritmo y hasta un ritmo más alto, porque los domingos vamos 2 o 3 horas a una reunión, pero todos los días trabajamos 8 o más horas diarias y podemos crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de Cristo en nuestro trabajo si trabajamos en el Espíritu. Trabajar en la carne o en el Espíritu no depende del tipo de trabajo u oficio que se tenga. Podemos crecer espiritualmente en cualquier trabajo si nos ocupamos en las cosas del Espíritu y no en las de la carne mientras trabajamos. Dios no ve tanto el trabajo que hacemos, sino en lo que nos ocupamos. Debemos entender que no es lo mismo la ocupación que el oficio. El oficio básicamente es lo que hacemos para ganarnos la vida.
La ocupación tiene que ver con el propósito para el cual trabajamos, con qué actitud trabajamos y sobre todo qué hacemos en los tiempos muertos. Como no hay nada que hacer, porque todos los trabajos, todos sin excepción, tienen tiempos muertos, es decir, lapsos de tiempos en los que no hay nada que hacer. Vemos un ejemplo de la vida diaria para entender mejor la diferencia entre oficio y ocupación. Paco y Luis son dos jóvenes cristianos que venden hamburguesas en un carrito móvil todos los días. Ambos están en una avenida importante de la ciudad, uno frente al otro. Los dos venden exactamente lo mismo. Los dos hacen lo mismo cada día. Llegar al lugar que tienen asignado, asear el espacio, acomodar todas las cosas y preparar los utensilios, las herramientas y materia prima. Y proceder a preparar hamburguesas y servirlas a los clientes. Al terminar la jornada laboral, recoger y guardar los utensilios, herramientas y materia prima, o sea, asear el lugar e ir a su casa. Los dos, recordemos, son dos cristianos. Paco y Luis tienen el mismo oficio, los dos venden hamburguesas, pero Paco trabaja en la carne y Luis trabaja en el espíritu. Y ahorita vamos a ver este ejemplo de por qué uno está en la carne y el otro está en el espíritu. Ok, cuando Paco llega al lugar de venta, se pone sus audífonos y pone música ruidosa que estimula sus sentidos. Mientras asea, voltea a mirar con lujuria cuánta mujer pasa por la calle junto a su puesto. Después pide perdón a Dios. Mientras acomoda las cosas, piensa en cuánto puede ganar y a cuántos clientes tendrá ese día y en cuánto ganará. Con fastidio y malestar organiza todo, anhelando que su turno termine para irse a su casa, pidiendo a Dios en sus oraciones, porque sí ora, que le dé un mejor trabajo, quejándose en su corazón de su mala suerte y cuestionándole a Dios por qué a otros les va mejor que a él. En los tiempos muertos, entre comillas, cuando no hay clientes, se la pasa revisando sus redes sociales, leyendo las noticias, hojeando el periódico. A cada cliente que tiene le da un trato amable, pero sus pensamientos divagan pensando en la hora que regresará a casa para ya descansar y relajarse de un duro y pésimo trabajo. Cuando termina el día, se apresura a guardar todo y se alegra de que haya terminado su jornada, pues su carga y su fastidio del día ya pasó. En contraste, Luis llega al lugar de venta y lo primero que hace es poner una bocinita con la Biblia en audio, ¿no? Para escucharla mientras prepara todas las cosas y para que algunos de los transeúntes escuchen, aunque sea un poco, la palabra de Dios. Mientras lo hace, le está dando gracias a Dios por otra oportunidad para poder trabajar y servirlo, y agradece por la salud y las fuerzas que Dios le ha dado para hacerlo, y en oración dedica toda la jornada de trabajo a Jesús. Mientras acomoda las cosas, piensa en cómo compartir el evangelio con sus clientes, que cada folleto que les dé lo lean y no lo tiren, que la luz de Cristo brille en su rostro y le dé palabras para compartir su fe con los clientes, para darles ánimo y poder tener la oportunidad de compartir su fe con ellos. Y le da gracias a Dios porque tiene un trabajo, aunque no el que anhelaría, pero que es muy afortunado porque hay muchos que están sin empleo y sin oportunidades. En los tiempos muertos, cuando no hay clientes, se la pasa leyendo, transcribiendo su Biblia o memorizando algún versículo, orando por las peticiones de los hermanos en la iglesia, orando por el mundo. A cada cliente que tiene, le da un trato amable y en sus pensamientos ora pidiéndole a Dios gracia para con ellos, a fin de que pregunten algo acerca de la Biblia en audio que se escucha en el local, de los pósters con versículos bíblicos que tiene o de los folletos que pone a la vista de ellos para que tengan la oportunidad de hablarles de Cristo. Cuando termine el día,
se apresura a guardar todo y se alegra de que haya terminado su jornada, pues ha servido a Dios y ha estado en comunión con Dios todo el día. ¿Podemos notar la diferencia? Hay quienes quieren ganar mucho dinero para satisfacer sus placeres y antojos, pero hay quienes quieren ganar mucho dinero para poder bendecir la obra de Dios y sostener misioneros que lleven el Evangelio a otros lugares. Dios es el único que puede ver las intenciones, motivaciones y secretos del corazón. Entonces descubrimos que estamos trabajando en la carne cuando el trabajo nos fastidia, nos cansa, no nos gusta y quisiéramos estar haciendo cualquier otra cosa si dependiera de nosotros. Pero si está trabajando en la carne, entonces arrepiéntase. ¿Cómo saber si estoy trabajando en la carne o estoy trabajando en el espíritu? Muy sencillo. Primero que nada, por los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Experimento los resultados negativos de trabajar en la carne? Conteste estas preguntas en su corazón. ¿Trabajo solamente por el dinero? ¿Trabajo solamente para mí? ¿No pago diezmos? ¿No ayudo a los necesitados? ¿No alcanzo a suplir mis necesidades ni las de mi familia? ¿Cómo podemos dejar de trabajar en la carne y empezar a trabajar en el espíritu? Miren, vamos a contestar en nuestro corazón cada una de las siguientes preguntas. ¿Experimento los resultados negativos de trabajar en la carne? ¿Trabajo solamente por el dinero? ¿Trabajo solamente para mí? ¿No pago diezmos? ¿No doy ofrendas? ¿No ayudo a los necesitados? ¿No alcanzo a suplir mis necesidades ni las de mi familia? ¿Siempre estoy endeudado? ¿Mis gastos son siempre superiores a mis ingresos? Si contestamos afirmativamente algunas de estas preguntas, entonces debemos arrepentirnos de todo corazón delante de Dios para dejar de trabajar en la carne y empezar a trabajar en el espíritu. Si hubiere alguno en esa situación, ¿qué les parece si hacemos una oración con fe? Por favor, allí donde estás, a menos que vayas pues manejando en el auto, porque luego he visto quienes se conectan y van en el auto, inclina tu rostro, concéntrate y repite después de mí esta oración, diciéndole cada palabra a Dios. Dile así: Padre Celestial, vengo a ti a confesar mi pecado de no andar en el espíritu, a confesar mi pecado de satisfacer los deseos de mi carne. Padre, he descubierto que ando en la carne, porque en mi trabajo no estoy experimentando la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Señor, me arrepiento de mi egoísmo. Me arrepiento de mi avaricia, me arrepiento de mi falta de confianza en ti. Me rindo a ti, Señor Jesús, y vengo a ti en obediencia para ser lleno del Espíritu Santo. Me entrego a ti en sacrificio vivo y recibo por fe la llenura del Espíritu Santo. A partir de hoy, Padre, decido trabajar de corazón, sirviendo de buena voluntad, como si te sirviera a ti, Señor Jesús, y no a los hombres. Y decido hacer todo para Cristo Jesús, para agradarlo a Él y no a los hombres. Gracias, Padre Santo, por aceptar mi arrepentimiento, por perdonarme y llenarme de tu espíritu. Amén. Mañana lunes, que es el día que a nadie le gusta, porque es el día cuando las labores empiezan, que tu actitud sea otra. Tú no vas a ir a hacer lo que has hecho todo este tiempo, vas a ir a servir a Cristo, vas a ir a agradar a Cristo, vas a ir a dar lo mejor por Cristo,
y procura en esos tiempos muertos leer tu Biblia, orar, procura ocupar tu mente en cómo ganar a otros para Cristo, cómo influir en otros para Cristo. Ahora vamos a ver una analogía tomada de la vida de Jesús respecto al trabajo. Jesús sabía quién era y sabía que el trabajo dignifica al hombre, porque el trabajo es algo espiritual. Jesús nos enseña que no hay trabajo indigno y que aún el más bajo y denigrante trabajo a los ojos de los hombres, para Dios no lo es, ya que el trabajo es parte de la naturaleza de Dios y de la nuestra, si es que somos hijos Jesús de Dios. Nos mostró, tomando el trabajo de su época, que era considerado el más denigrante y el más bajo, y nos dijo que así como él hizo, nosotros debemos hacer, dándonos un ejemplo de que esa actitud la debemos tomar, que debemos trabajar, no importa el trabajo que se nos ponga enfrente. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿De qué manera podemos lavarnos los pies los unos a los otros? En tiempos bíblicos, las condiciones de polvo y suciedad de la región y el uso de sandalias hacían necesario el lavamiento de los pies. Aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús, no podían concebir el hecho de que Jesús se los lavara a ellos, incluso ni siquiera
de lavarse los pies los unos a los otros. Esto se debió a que en la sociedad de la época, el lavamiento de pies era reservado para el más bajo de los siervos, para el más insignificante. Los que se consideraban iguales no se lavaban los pies los unos a los otros, excepto en muy raras ocasiones y como una señal de gran amor. Entonces, tomando la acción de Jesús de lavar los pies de sus discípulos en el contexto de su época y trasladándolo a todas las épocas hasta el día de hoy, lavarnos los pies los unos a los otros son actos prácticos de servicio humilde y desinteresado, como ayudar en la casa o a un orfanatorio o asilo o hacer el aseo, lavar los baños, los platos, la ropa, etcétera, etcétera. Ahora, estas labores, estos actos de servicio, no solo se limitan a las labores domésticas, que serían consideradas en la actualidad como uno de los oficios más humildes o más bajos, sino que, dado que era un trabajo que realizaban los esclavos en esos tiempos, por el cual no recibían ni sueldo, ni remuneración, ni propina alguna por su condición de esclavos, del mismo modo nosotros podemos lavarnos los pies los unos de los otros para obedecer el mandamiento de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, ofreciendo los servicios de nuestro oficio gratuita y desinteresadamente a los hermanos de nuestra iglesia. Por ejemplo, si eres mecánico, puedes lavar los pies de los hermanos que se congregan en tu iglesia en casa, arreglando y dando mantenimiento gratuitamente los autos de ellos. Obviamente, las refacciones tendrían que pagarlas los hermanos, pero tu mano de obra y tu conocimiento los darías sin costo para obedecer este mandamiento de Jesús. Si eres plomero, herrero, electricista, pintor, ingeniero en computadoras, reparador de celulares, cocinero, costurero, etcétera, puedes hacer lo mismo. ¿Se imaginan si todos los hermanos que nos reunimos en la iglesia en casa nos lavamos los pies de esa manera y tuviéramos la bendición de dar y recibir gratuitamente los oficios que ejercemos? Muy pronto se correría la voz y muchas almas serían ganadas, porque algunos se interesarían por pertenecer a esa iglesia, sabiendo que no solo obtendrá beneficios, sino que también podrá aportar su mano de obra y conocimientos de manera desinteresada. Esto también lo podemos hacer en el ministerio, ya sea en una casa hogar, centro de rehabilitación, orfanatorio, cárcel, hospital, etc. Si nos lavamos los pies los unos a los otros, inevitablemente vamos a descubrir la maravillosa verdad revelada en Hechos 20:35. Grábenselo, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Trabajemos pues en el espíritu y no en la carne, sea cual fuere el trabajo que Dios ponga delante de nosotros. Trabajo sí hay, pero a veces queremos un trabajo donde hagamos poco y ganemos mucho. La verdad es que si queremos entender esto, el Señor Jesús nos va a poner a prueba y nos va a cerrar a veces puertas para que valoremos el trabajo, para que tengamos en alta estima el trabajo y también para que seamos mansos y humildes de corazón. Trabajemos, trabajemos. No importa la puerta que se nos abra, por muy baja que pensemos que sea a nuestros ojos, recordemos siempre al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo.